Bueno, amigo, disculpadme, pero el vídeo lo he tenido que hacer en dos partes porque he recibido una llamada telefónica y se ha cortado. Y como los estoy grabando con el móvil, bueno, pues lo que estábamos viendo, ¿no? Que este brazo tiene sus articulaciones bien, las dos del codo, lo que es el antebrazo, tiene una articulación aquí y el brazo tiene otra y va bien. Sin embargo, este, pues solo tiene la articulación superior, la inferior no me la está teniendo. ¿Vale? No me la está teniendo. Entonces, esto habría que hacerle algo para desbloquear esta articulación. Viene aquí atorada y no hay manera de sacarla, ¿vale? Y después, a nivel de pierna, pues hemos visto que esta gira bien, sube bien, perfectamente, pero esta, amigo, pues no, esta no. Esta no. Y aquí estoy viendo que no va bien. No va bien, no se abre. Esta pierna, por ejemplo, sí, gira aquí a nivel de fémur, pero aquí no gira. Vale. Pues ya está. Pues no pasa nada. Entonces, a ver si ahora nosotros somos capaces de poder poner el personaje derecho, que es lo más importante que yo considero que haya que hacer aquí. Esta figura es el problema que tiene, es que es excesivamente grande, es muy grande, muy grande, muy grande esta figura. Es una figura muy grande y es bastante, tiene bastante envergadura. Entonces, bueno, la historia de esta figura básicamente es que son dos individuos que son como dos cazarrecompensas o dos mercenarios. Van a hablar con el Skeletor, le solicitan, bueno, pues, un dinero o una recompensa por cazar a He-Man y casi lo consiguen. Lo que pasa es que como tienen una rivalidad entre ellos, a ver cuál es mejor, pues al final no lo hacen bien. Y entonces, bueno, pues como castigo, es que todo lo que hace es que los deja unidos en un cuerpo. Si no se podían ver, pues ahora tienen que estar todos los días unidos, ¿no? Bueno, el tobillo va bien, demasiado. Y vamos a ver si yo soy capaz de esta figura ponerla a derecha. Porque como digo, es muy grande. Y no me están funcionando algunas articulaciones. La del brazo da lo mismo, pero la de la pierna sí es importante. Pero bueno, ya digo que lo que hay que hacer es no machacar demasiado. Porque si la vamos a machacar y vamos a tener problemas, pues no, mejor no lo hacemos. Va a doler un poquito la rodilla. Este así. Con idea de doblamos rodillas. Mira, ¿ves? Se cae hacia atrás, se me está cayendo, ¿ves? Se me está cayendo porque no está derecha, está hacia atrás. O sea, una figura de estas que supuestamente con todos estos puntos de articulación tiene que poderse poner mejor derecha, pues resulta que estamos teniendo más problemas. Ahora parece que ha hecho algo ahí. Sí, ahora ha hecho clac clac esta, ¿ves? Ahora hemos conseguido mover las rodillas. Ahora he conseguido mover estas rodillas. Aún así, está más tiesa que la otra. Ahora la he movido, ¿veis? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo tiene aquí la articulación esta? Aquí, ¿sí? Bueno, vale, pues ya, pero ya tenemos algo más. La rodilla no se podía mover, ¿no? La rodilla parece que no. Y esto, el lateral es la que no. Pasa que el tema es que yo lo estoy haciendo bien, pero si giro así, como tiene el fémur aquí, ¿vale? Pues al tirar estoy tirando de esta parte y la voy a partir. Y si parte, en vez de partir de allá, de la zona de la cadera, voy a partir de aquí. Entonces no puedo hacerlo, ¿vale? No debo hacerlo. Entonces, vamos a intentar estabilizar la figura sin necesidad de tener que hacerle nada ahí. Así se quedaría, ¿no? Pero ponle el torso derecho. Parece que ahora se ha quedado, ¿no? Más o menos. Un poquito ya para adelante está, pero bueno. Ahora cuando le ponga el escudo, ya veremos si con esto ya la liamos. Bueno, el escudo, a ver. Si soy capaz de metérselo por aquí detrás de esta. Ese lo quiero meter bien en la mano. Pero tiene una amiguita guasa uno de los dedos esto.
aquí hay un dedo que hay que levantarle. A ver si haciéndolo así. Es que lo que no quiero es partirlo, ¿no? Le abrimos la mano un poquito así. Es un plástico con cierta flexibilidad para que pueda coger el escudo bien. A ver. ¿Va o no va, hijo? Que vuelva a su posición. Estas figuras cuestan, ¿eh? Cuesta algunas veces meterle todos los accesorios. Yo soy un torpe, no creo, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora se ha quedado demasiado abierta. Claro, bueno. Difícil, ¿eh? Quiero que quede bien agarrado. ¿Veis? Porque queda bien aquí esto. Pero después aquí no queda bien. Bueno. Vale, por aquí yo creo que puede ser. Más o menos sirve, ¿vale? Está el escudo aquí, lo ponemos aquí así, que se quede así esta mano. Esto así, tengo que poner más derecho. Y aquí le vamos a poner el achaco gordo este. Lo mismo. Hay que abrir la mano. Tiene cierta flexibilidad la mano. No es un plástico rígido, con lo cual puedes meterle ahí entre el pulgar. Exacto. Ahí ya después tú le cierras la mano un poquito para que no tenga problema. Bueno, pues yo creo que este sería así el Tubat. Vamos a ponerlo aquí en el stand. Una figura muy grande. Muy llamativa. Le ponemos sus armas. Claro, esta mano es de esta parte. Este arma sería de este, de aquí, porque tiene ese color, supongo yo. Esta mano es de aquí. Y este lo ponemos ahí. Mira, aquí se me queda fuera de plano. Se me queda fuera de plano. Por mucho que le quiera poner, hacer. A ver si subiendo un poquito la cámara entra más. Ahí, ¿no? Ahí, parece que está mejor, ¿no? Bueno, vamos a darle movilidad a esto. Bueno, pues este es el Tubat, ¿eh? Bueno, y aquí está también su rifle láser. Tiene bastantes accesorios. Hemos visto que algunas veces las articulaciones no vienen lo suficientemente flexibles, que son algo rígidas. Pero es una figura imponente. Hombre, para jugar a un niño tampoco le va a importar que se quede derecho o no. Para que tú lo vas poniendo así y lo vas poniendo con la mano y eso. Se puede poner. Pero claro, hay que equilibrar el peso para que se quede estable. Bueno, aquí detrás tiene una cosita que no hemos usado, que yo creo que se puede meter algo. Que no sé si es el hacha el que se puede meter ahí detrás. Pero vamos a hacer una cosa, espérate. No, no, yo creo que es el hacha el que se puede meter aquí. Vamos a ponerle aquí. Pues esto cuesta aquí también, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ahí. El hacha se lo vamos a poner aquí detrás. Esto se menea un poco, ¿eh? Esto no viene muy rígido. Vamos a poner aquí una maza esta. Esta maza gorda. Ahí. A ver. A ver. Así, ¿no? Queda más chuli. Así. Ahí. Es que no. Se me queda fuera de plano. Por mucho que lo intente. Es una figura muy alta, muy grande. Se queda fuera de plano. Ahí está rodando en la cara. Ahí va mejor, ¿no? Vale. A ponerle aquí para que veamos. Pues ya digo. Hemos conseguido que mover la articulación de la rodilla y la delante. No, esta fallaba. La articulación del brazo este aquí, una del codo, una de la rodilla aquí y la de la cadera. La de la cadera no la hemos conseguido mover. La de la rodilla sí. Y no sé si hemos conseguido también mover. Está un poquito echado hacia adelante, pero bueno. Más o menos está de pie, no lo vamos a tocar. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado, ir tocándolo poco a poco. Yo he visto que hay personas que lo meten en agua caliente, ¿vale? Y cuando lo metes en agua caliente el plástico se reblandece y entonces cuando te permite moverlo, ¿vale?
Pero bueno, en principio, para lo que nosotros queremos la figura y cómo la queremos, tampoco es algo muy traumático. Consideramos que es como la figura vintage, en la que, bueno, no podías mover los brazos ni tener tanta articulación, pues tampoco sería un gran problema, ¿eh? La pierna, bueno, pues la pierna sí podría ser un pequeño inconveniente, porque si tienes que abrirle más para conseguir más zona de apoyo, pues ahí sí puedes tener un pequeño problema. Y claro, si tiramos de aquí, pues yo la cojo de aquí, en vez de partir la zona de la cadera, lo parto el eje que tiene aquí. Y entonces eso sí es un problema, ¿eh? Así que, en principio, yo creo que ya con esto, pues tenemos aquí representado al amigo Tubat, dos malos y va bien la cosa. Es un personaje que no aparece en la serie. Y bueno, pues lo han sacado dentro de Masterverse en New Eternia. Bueno, está bien también. Yo creo que sí es cierto que la empresa lo hace porque quiere, evidentemente, pues ganar más dinero, ¿eh? Y cuantas más figuras saque, más gana, ¿eh? Está claro. Pero por otra parte, pues está bien, ¿no? Yo creo que es bien recibido que Mattel haga estas cosas, porque son más figuras y son más. La colección la puedes tener más grande, ¿no? Pero claro, evidentemente eso va en detrimento del bolsillo de los coleccionistas. Pero en este caso a mí me ha venido bien porque esta figura yo no la tengo en Origins, ¿eh? En Origins no la tengo. Y sí es cierto que esta figura dentro de lo que es. Ah, bueno, aquí también trae. Mira, esta no me había acordado. Vamos a guardar aquí la pistola láser. A ver si la podemos meter aquí. Aquí, ahí. La pistola láser. La metemos ahí en la funda. Esta figura, pues no la puedo conseguir en Origin, pues la tengo aquí en Masterverse. Y además, esta es bastante más detallada que la de Origin, yo pienso. Y más adulta. Un juguete para niños más adultos. O caballeros, o señores. Y dentro de lo que son las líneas Masterverse, no todas las figuras tienen el mismo tamaño. Yo creo que están hechas a escala del dibujo, pienso yo. Este es más grande. Este se ve grandote, ¿eh? Entonces puedes cogerte a lo mejor Stinkor, y Stinkor es un poco más bajo. Y por supuesto menos ancho. Claro, es que tener en cuenta que estos son dos cuerpos unidos, ¿eh? Dos mitades, ¿eh? Esta es una figura, como digo, también muy 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 cotizada, esta de Tubat, ¿eh? Pero todavía se puede conseguir. Es una figura, no sé si aquí detrás indican el año de fabricación. No sé, no lo pone. Pero esta creo que es del año 2022, cosas así, ¿eh? Bueno, pues nada, yo espero que os haya gustado y nada, nos vamos viendo y nos vamos escuchando en próximos unboxings. Veis que tiene aquí, podemos ponerle su pistola láser, ahí detrás hemos puesto su hacha, la maza, aún así todavía le quedaría esta maza por utilizar, o bien le puedes poner la maza detrás, lo que ustedes veáis, o en esta mano le quitas el escudo y le pones la maza. Las manos las puedes mover, con lo cual si vienen muy cerradas, pues puedes abrírsela y después ya tú la cierras, ¿no? Ya digo lo que digo siempre, no es conveniente darle mucho meneo a los plásticos, porque aunque sea flexible, permite deformidad y es también algo elástico, porque vuelve después a su ser el plástico. Pero llega un momento en que esa elasticidad se va a perder, va a tener la flexibilidad, pero ya no la elasticidad. Pero aún así hay que tener cuidado porque puede romperse, ¿vale? Así que nada, bueno, el vídeo tenía que hacer dos veces porque me han llamado por teléfono y he tenido que atender la llamada. Pues nada, espero que os haya gustado. Es una figura muy llamativa, muy grande, de gran envergadura. Y bueno, una figura que, como digo, en su caso yo no la puedo tener en Origins, pues la tengo aquí en Master. Claro, esto lo pones en el castillo de Grayskull y esto no. La escala no está bien, ¿vale? Porque esto por la puerta, evidentemente, no va a entrar y dentro del castillo te queda ridículamente grande. Por lo tanto, en esos sets estas figuras no sirven, ¿eh? Pero bueno, se tienen aquí que también son interesantes. Una lástima que dentro de lo que es la serie de Masterverse no haya sacado Mattel Castillo de Grayskull, no haya sacado Montaña de la Serpiente, que suele aparecer mucho en la serie. Yo creo que es porque no tienen capacidad económica para hacer los moldes o hacer, no sé. La empresa parece que no está muy bien organizada, muy bien dirigida y porque si haces una serie de dibujos animados y sacas todas estas figuras, incluso figuras como estas que no aparecen en la serie, que están muy bien hechas porque tienen un muy buen diseño, pues hombre, yo creo que por lo menos debía sacarle vehículos o cosas que salen en la serie, ¿no? Sí, está el Battle Cat, pero que aparte de Battle Cat no ha salido Pantor,
no ha salido ningún vehículo de nada, el Wind Rider no ha salido nada, y por supuesto Castillo de Grayskull y la Montaña Serpiente que salen, también sale Eternia, pero bueno, esos dos, Grayskull y la Montaña Serpiente, o por lo menos Grayskull, nada, ¿no? Nos hubiera gustado ver una versión del Castillo de Grayskull de Masterverse, ¿no? De Revelation, hubiera estado bien. Y además no hay noticias ahora de que eso vaya a salir, porque las noticias que tenemos de las figuras que van a salir ahora en el mes de noviembre, que empiezan ahora a salir otra vez, pues son, con el motivo de la campaña navideña, son figuras de... pues figuras, no son sets de juego, ¿no? No han anunciado Grayskull ni nada de eso, pero estaría bien. Entonces parece que les cuesta fabricar a lo mejor, evidentemente, más que una figura de este tipo, pues un castillo de Grayskull, pero bueno, eso es la política de Mattel. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado este unboxing dividido en dos partes por las circunstancias técnicas, y espero que hayáis disfrutado con él. Cualquier cosa me lo dejáis en la caja de comentarios, suscribíos, darle a like y compartir, que siempre ayuda a un canal tan modesto como este. Nos ayuda a seguir creciendo. Pues un abrazo muy cordial, gracias a todos y a todas, y nos vemos y escuchamos en próximos vídeos. Hasta luego. Este es Tubac, Tuban, dos malos, de Master of the Universe, New Eternia, dentro de lo que es la línea Masterverse, ¿no? Con motivo de la serie de Master of the Universe Revelation. Un abrazo muy fuerte y gracias siempre por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego, amigos y amigas.